Recolector nace a partir de las ganas de hacer música que el día de hoy tiene un nicho muy importante en América Latina y en el mundo, que es el rock pesado, el metal. Recolector es una ventana, un proyecto de colaboraciones entre músicos de varios países que sentimos similitud, afinidad y sentimos que es un gran momento para salir con una propuesta que tenga que ver con la camiseta negra. Cada vez que ves gente caminando con la camiseta de un grupo de rock, es saber de que no estás solo, de que hay gente como tú. Tony Almond desde República Dominicana es una fuerza increíble, es un gran cantante y es un poeta rocker. Oye, Tony, cuéntanos cómo llegaste a Recolector. Primero, ¿cómo conociste a Lino? Bueno, Lino se presentó con la Lupita hace unos 10 años. Unos amigos míos, sin una contraparte, no fue mi banda, pero bueno, nosotros nos invitaron al show y lo conocí, muy buena onda. Y Lino, como siempre, tenía buena actitud. Empezamos a hablar de música y nos invitaron a mí y a mi guitarrista a hacer, a hacer un palomazo en el show de ellos. Hoy es quien te dice adiós y hasta que se congele el sol lucharé con mi conciencia. Lo que va a pasar hoy es algo hermoso. Ajá. Que ha tomado cuerpo en 5 días, pero que tiene estándose como un año y medio. Mis gustos musicales y los de Lino, por ejemplo. O sea, nosotros nos gustan muchas
mucha música. Y tenemos en común el amor por el rock pesado. La guitarra desde que tengo unos 13 años. La primera vez que vi a Jimi Hendrix, dije, eso quiero hacer de mi vida. Mi primer grupo fue de metal. Tenía 17 años y grabé un disco con Raxas que era metal, más clásico, Judas Priest, Maiden. El riff es la célula de la música pesada. Unas dos horas de que empiecen a tocar Recolector en el Motorrocker Fest, pero sobre todo he tenido la oportunidad de conocer a Frank, que es un honor tenerlo aquí junto a mí porque él es baterista de Guns. Gracias. Hola, entonces, gracias, pues. Frank, que ya yo ya le brinqué, le dije que fan, pero después de todo ese fanfrungerismo, cuéntanos cómo conociste a Lino. Bueno, en el 96 vine con Draco, Ruby Rosa, ¿no? Draco, tocando batería con Draco en el tour de Vagabundo. Y nos juntamos con la Lupita a hacer un tour de México y unos shows en Estados Unidos también. We became, you know, very good friends, hicimos amigos, ¿no? Y ahí empezamos a ser very good friends, you know. Anyway, so I reached out to Lino to tell him that I was coming to Mexico to play at Palacio de Deportes, no? And he didn't know I was playing with Guns. I guess I didn't. Anyway, so he says, yeah. Parece que no, porque él estaba muy sorprendido. Yeah, I know. Pero la música es bien heavy, metal, pero no como classic metal. Más estilo como un poquito de Queens of the Stone Age, así más moderno, ¿no? Un poco más accesible, no está sí, tan clavado. Sí, no. Pero con, y, you know, great melodies, you know, lots of hooks, pero heavy for sure. You know. Oye, no pop. Frank, and I love Lino's and Tony's music. Super heavy, super, lots of melody. You know, I get to play all my AC/DC riffs. Wow, John Bonham, you know. De los que no lo hemos escuchado, ya nos prometiste algo bueno. Sí. Oye, gracias. No, va a estar bien bueno. Gracias. Thank you. Very nice. Somos fans de Frank. Now
momento antes de un concierto es para preparar un ritual, para preparar una celebración en compañía de tus amigos. Es una canción antiguerra que tiene que ver con un mail que recibí de parte de unos marines latinos en Irak que tienen un grupo de covers de rock en español y que están peleando a cambio de sus papeles. Phantom Box es una casa de música, un templo, el hogar musical de Draco Rosa, nuestro aliado, y a quien conozco desde hace muchos años. Hicimos giras juntos y respeto profundamente su trabajo, su historia, y compartimos esa necesidad de darle vuelta a una industria cuyos valores son distintos a los nuestros.
Muchas gracias a todos los músicos amigos que hicieron posible este disco a través de su talento.